Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene nuestro encuentro. No nos olvidemos que estamos concluyendo la sexta semana del tiempo de la Pascua. Con Eroñan de Yara, Jota Maguaga, es decir, la ascensión de Jesús. Jesús que sube por su propia fuerza. Vea la ascensión. Eroñan de Yara, Eroñan de Yata, imagina. Jota imagina, Eroñan de Yara. Pero upeana o hechañan de como siempre, ¿verdad? Todas aquellas cositas que nosotros tenemos que testimoniar, vivir. Ñandeta angajina los alter Christi, como decían los padres de la iglesia. El compromiso serio en la formación de una buena familia, una buena comunidad, una buena capilla, una buena iglesia, una buena parroquia, una buena sociedad, una buena nación. Un lindo Paraguay lleva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 23, 28. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animado por los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instituido en el camino del Señor y exponía sus doctrinas y todo lo referente a Jesús, aunque dice no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo pues se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Bueno, queridos amigos, así vamos escuchando esta historia tan interesante también de Apolo. Y aquí hay algunos elementos fundamentales. Primero, el deseo de anunciar. Entonces tiene las ganas, pero él conoce simplemente, dice todavía, el bautismo de Juan. Y está predicando sobre eso. Cuando Áquila, ¿verdad? Entonces, y Priscila, aquí le están escuchando, ¿verdad? Los dos, Priscila y Áquila, entonces lo toman también en su grupo y le dicen, bueno, pues yo mía, veñaña mongueta mía, bolomba, el anderea, ma, el aremombecúa, o pues voy a sincerar, y güey, va, eva la llama mombecúa, va, eva la sheikua, o pues a la sheikua al cajina, se la pisa cuera, güey. Y entonces dice, comienza a formarse. Este es el segundo elemento, queridos hermanos. Qué importante es formarnos entonces en la comunidad. Qué importante es tomarnos nosotros de las manos, tomarnos como hermanos, abrazarnos verdaderamente como hermanos, recibirnos y luego formarnos, enterarnos, saber qué es lo que Dios nos ha traído a través de Jesucristo, conocer. Esto es conocer. Nosotros le llamamos, incluso le llamamos la doctrina, ¿verdad? Es decir, es una forma de entrar y es una forma de entender que este es el camino que Dios nos va proponiendo. Pero algunas veces, hasta cierto punto, tenemos posibilidades de buena formación. Alanda Yareko y Nojina, ahí está la comunidad. Ahí están, entre comillas, digamos, los maestros. Ayeipuruana. En este sentido, queridos hermanos, tenemos tantas posibilidades hoy que tenemos las redes. Oreoía lleva estamba, ero ya popecharo y cuame. Ahora tenemos que aprovechar más. Upeanaña y meña y na lleva. Para eso está ñandillarañe también. Ñandillarañe con este deseo también de dar a conocer, así como hace Priscila y Áquila, que le agarran a Apolo. Orero ñemo gueta sei, venen diez, añemo creñana, ayey cuamia, llevamba, eva peñandillarañan en boese. Upe ayey cuánomate, porque después continúa la historia. Y Apolo continúa, pero con entusiasmo, con fuerza, predicando y anunciando, pero ahora de una manera mucho más preparada y conociendo verdaderamente lo que el Señor quiere transmitir a todos los demás. Pero Él lo hace a través de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.